Otro de los aspectos que vio el Buró Político y ya en el terreno nacional tiene que ver con la economía. El Buró Político viene analizando, haciéndole un seguimiento riguroso al desarrollo del cuadro económico en el país y concretamente sobre un aspecto fundamental que tiene que ver con el control de cambio. Y en el producto de ese análisis nos genera preocupación, mucha preocupación, de que el tratamiento que se le está dando desde el Gobierno Nacional al tema de las divisas y al tema del control de cambio nos indica que se está configurando una situación que pudiera, a corto y mediano plazo, significar un desmontaje progresivo del control de cambio en nuestro país. Y todos sabemos que la medida del control de cambio, cuando se asumió, estaba dirigida fundamentalmente a evitar y controlar la fuga de divisas y a garantizar, por supuesto, el uso de esa mercancía fundamental que son las divisas para el desarrollo económico y social del país y para satisfacer las inmensas necesidades del pueblo venezolano. Venezuela, como país productor de petróleo y en consecuencia como país cuya riqueza descansa en ese negocio petrolero, genera inmensas cantidades de divisas y esas divisas en dólares, el gobierno desde que el presidente Chávez asumió el poder, desde que el presidente Chávez asumió la presidencia, ha sido utilizado esos inmensos recursos para garantizar y saldar la inmensa deuda social que durante muchos años existió en nuestro país y que descansaba precisamente en esos niveles de desigualdad social que durante muchos años, repito, existió en Venezuela. Y esos recursos, esos inmensos recursos en estos 14 años han sido utilizados progresivamente en la satisfacción de esas necesidades, como mecanismo de redistribución de la riqueza, como mecanismo que permita que la riqueza nacional sea distribuida de manera equitativa y justa en el seno de las grandes masas populares y de las grandes masas trabajadoras. Ese control de cambio que fue implantado con ese objetivo, hoy observamos con preocupación el Partido Comunista que se está desmontando progresivamente. Y se está desmontando progresivamente con alguna intención que la estamos evaluando en estos momentos. Estamos estudiando las razones por las cuales ese proceso progresivo de desmontaje del control de cambio se viene produciendo, porque entendemos que el que se desmonte definitivamente va a retrotraer al país y a la economía a la situación en que inicialmente se estaba entre 1998 y 2000, y 2002. Es decir, la economía y el pueblo venezolano va a sufrir las consecuencias graves de ese desmontaje de control de cambio. En ese sentido, el Partido Comunista, el Buró Político, designó una comisión que está evaluando en profundidad, está evaluando con mucha preocupación esta situación y próximamente estará emitiendo una opinión sobre las causas de este desmontaje, sobre las consecuencias de este desmontaje y evidentemente producirá algunas opiniones y algunas propuestas dirigidas a que se rectifique en esta situación. Imagínense ustedes. ¿Cómo se expresa ese desmontaje progresivo de control de cambio? Hasta ahora hay tres tipos de asignación de divisas: el CADIVI, el SICA1 y el SINCOE, y el SICAC2. Y cada mecanismo eso tiene un tipo de cambio. Entonces estamos en presencia de tres tipos de cambio en consecuencia. Por lo tanto, el mecanismo que utilizó el gobierno a través del control de cambio para garantizar que las divisas se le diera el uso correspondiente,
lamentándolo mucho, desde nuestra perspectiva, se está diluyendo con ese desmontaje progresivo del control de cambio.